Cuarta semana de Pascua del Evangelio según San Juan, capítulo 13, del versículo 16 al 20. En aquel tiempo, después de lavarle los pies a sus discípulos, Jesús les dijo: yo les aseguro, el sirviente no es más importante que su amo, ni el enviado es mayor que quien lo envía. Si entienden esto y lo ponen en práctica, serán dichosos. No les digo por todos ustedes, porque yo sé a quien he escogido, pero esto es para que se cumpla el pasaje de la Escritura que dice: el que comparte mi pan me ha traicionado. Les digo esto ahora, antes de que suceda, para que cuando suceda crean que yo soy. Yo les aseguro, el que recibe el que me envió, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe el que me ha enviado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. A partir de hoy, hasta el final de la Pascua, leemos los capítulos de Juan dedicado a la última cena de Jesús con sus discípulos. Esta cena empezó con un gesto simbólico muy elocuente, el lavatorio de los pies, una gran lección de fraternidad y de actitud de servicio para con los demás. Es una página entrañable que leemos el Jueves Santo. Aquí escuchamos la consecuencia que Jesús quiere que saquen sus discípulos. Dice Jesús: el siervo tiene que imitar lo que hace su amo, el discípulo lo que ha aprendido de su maestro. Ellos han visto cómo Jesús se ha ceñido la toalla, han tomado de sus manos la jofaina y ha ido lavándose los pies uno a uno. Es lo mismo que tienen que hacer ellos. Y les dice: dichosos ustedes si lo ponen en práctica. También empieza a anunciar cómo uno de ellos, Judas, lo va a traicionar. Y repite la idea de que así como el Padre lo ha enviado a él, él les envía a ellos a este mundo. El que recibe a los enviados de Cristo, le recibe a él. Y por tanto recibe al que le ha enviado, al Padre. La afirmación de la identidad de Jesús se repite también aquí. Dice Jesús: para que crean que yo soy. Es fácil admirar el gesto del lavatorio de los pies hecho por Jesús y reflexionar sobre cómo ha entendido él la autoridad. Dice él: no he venido a ser servido, sino a servir. Pero lo que nos pide la palabra de Dios no son afirmaciones lógicas y bonitas, sino el seguimiento de Jesús, la imitación de sus actitudes. En este caso, la imitación en nuestra vida de cada día de su actitud de servidor de los demás. En la Eucaristía, dándosenos como pan y vino de vida, Jesús nos hace participar de su entrega de la cruz por la vida de los demás. Él mismo nos encargó que celebráramos la Eucaristía. Les dijo a sus discípulos: hagan esto en memoria mía. Pero también nos encargó que le imitáramos en el lavatorio de los pies. Él decía: hagan esto. Por otro lado, Él decía: lávense los pies los unos a los otros. Ya que comemos su cuerpo entregado por y bebemos su sangre derramada por, todos somos invitados a ser durante la jornada personas entregadas por al servicio de los demás. Y podemos decir, como concluye Jesús: dichosos ustedes si lo ponen en práctica. Que el Señor los bendiga. Thank you.
La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, que los acompañe siempre. Que el Señor los bendiga. Si te gustó este video y deseas seguir recibiendo el Evangelio, misa en vivo, oraciones y muchas reflexiones más, no olvides suscribirte a este canal de YouTube, dejar tu comentario, compartirlo y darle like. Que Dios te bendiga.